Hola, buenas noches, bienvenidos a Carnavalísimo. Miércoles ya 13 de febrero. Vamos a irnos a falta de un día grande de nuestra fiesta, que ya sabéis que el fin de semana fuerte de carnaval lo tenemos este fin de semana y que comienza el fin de semana en jueves, porque mañana jueves tendremos un día estupendo, pletórico de nuestro carnaval. Así que esperamos que disfrutéis de él mañana por las calles chipioneras. Y lo hagáis todo el fin de semana, evidentemente, con el colofón de esa grandísima cabalgata que esperamos todos tan ansiosos el próximo domingo. Bueno, pues vamos a comenzar con una entrevista hablando de la cabalgata, precisamente con una de las agrupaciones más señeras también de nuestra cabalgata, la agrupación Las Espumas. Isabel María Fernández, su representante, estuvo en la radio contándonos pues un poco la historia de esta agrupación y también lo que nos van a mostrar este año en esa grandísima cabalgata del próximo domingo. Una agrupación también, bueno, veterana donde las haya, en nuestra cabalgata Las Espumas. Isabel María, su representante, está aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo va? Antes que nada, como le preguntamos a todo el mundo, ¿cómo va la cosa? ¿Va bien? ¿Los plazos se están cumpliendo? ¿Vais pillando? Bueno, pues vamos como todos los años, ¿no? Siempre nos faltará una semana. Empecemos cuando empecemos. Pero bueno, yo este año estoy contenta y creo que vamos avanzados y vamos a llegar más o menos bien. Vamos a llegar más o menos bien al domingo de cabalgata. Isabel María, el año pasado te vi el sábado de carnaval, cuando la reunión con el jurado, ¿no era? Probablemente. ¿Y estabas muertecita? Estaba muerta, sí. Es que es complicado, ¿no? Es complicado porque una no es solamente cabalgatera ni responsable de una agrupación, sino que tiene otras muchas cosas que todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces pues resulta difícil conciliar las dos cosas. Cuando se tiene una agrupación importante en número, hay muchas cosas que hacer, muchos detallitos y muchas cosas, y llegamos al final pues bastante, bastante agotados. Este año creo que, como le he dicho a Juan Carlos, creo que vamos con los plazos un poquito más cumplidos. Menos mal, porque hay que disfrutar esa cabalgata también. Claro. Vale, después. Aunque yo creo que los que somos responsables de agrupaciones no nos tomamos la cabalgata ya como el hecho de disfrutarlo, como un acto de disfrute, sino como el final, culmen de un proceso y con la responsabilidad de que salga bien, porque entiendo que aunque la cabalgata es para pasárselo bien, como un cabalgatero o una cabalgatera se lo pasa realmente bien es viendo como la gente que te está que está de espectador pues se lo está pasando bien contigo. Yo creo que ese es la máxima que tenemos todos, ¿no? Y eso es una responsabilidad, el que todo salga bien, el que a la gente le guste y que realmente demos espectáculo. Demos espectáculo en buena lid y de buena forma, ¿no? Porque hay muchas maneras de dar espectáculo. Por eso es bueno que exista una segunda oportunidad en la que, una vez pasada la cabalgata, estos disfraces vuelvan a lucirse y se pueda disfrutar aquellos responsables de cada agrupación de una manera un poquito más relajada. ¿A qué te refieres? Explícate. Me refiero a que, como se ha comentado por aquí en alguna ocasión, la posibilidad de hacer una cabalgata principal al inicio de lo que es nuestro carnaval y la segunda en sábado, y la segunda pues sería tal día como el que vamos a hacer el 17 de febrero, pero en años venideros hacerlo pues estilo pasacalle, sin ya llevar carroza ni complemento, sino una especie de convivencia entre las agrupaciones haciendo un pasacalle grande. Yo pienso que todas las cosas es cuestión de probarlas. Yo nunca niego nada sin haberlo probado. Y aunque hay muchas posturas cerradas ante eso, ¿no? De que la cabalgata realmente es el broche de oro de nuestros carnavales y que tiene que ser el último acto que cierre los carnavales, yo creo que no estaría mal probar un año. El año pasado no, porque acuérdate, Juan Carlos, que lo estuvimos comentando en alguna ocasión por el año pasado, pero el año pasado las fechas no daban para eso, es porque realmente venía el lunes de resaca, luego venía el 28 de febrero, Día de Andalucía, y podíamos aprovechar un fin de semana largo en cuanto a tema de afluencia de público en Chipiona, por lo cual pues yo entendía que el año pasado no era el año para probar, pero creo que no estaría de más que probáramos un año y que entre todos viéramos si el resultado es mejor o no es mejor. Que es mejor, pues sigamos para adelante con esa fecha, y si no lo vemos, volvemos a lo que hemos tenido durante estos 30 años. Creo que no hay mayor problema en eso, ¿no? Opiniones siempre va a haber, diferentes, ¿no? Pero tampoco hay por qué asustarse, porque lo que sí hemos constatado nosotros con las entrevistas que hemos estado haciendo es que en el seno de la gruca sí que estas cosas sí se están planteando. Sí, sí, se plantean. Además, yo es lo que te digo, cuestión es probar. Mira, lo mismo pasó con lo que es el tema de dónde se hacía el pregón, ¿no? Porque tradicionalmente el sitio del pregón era la Plaza Pío XII, ¿no? La cuna, digamos, del carnaval en Chipiona. Y, sin embargo, pues un año se plantea que por las necesidades de espacio se hace la Plaza Andalucía, y este año también se va a hacer la Plaza Andalucía, y no pasa nada, ¿no? Después cada uno que valore, y teniendo en cuenta, pues, esa valoración, si es positiva, pues para adelante, ¿no? Yo creo que no hay que tener postura cerrada ante nada.
¿Y si se cambiara la entrega de premios? Pues... Opinión personal. Opinión personal. Yo, a mí me gusta personalmente la entrega de premios en la Plaza Pío XII y creo que no se queda pequeña. Creo que no se queda pequeña la Plaza Pío XII. Otra cosa es que sí que a lo mejor hay que cambiar cosas en la entrega de premios, porque yo siempre he dicho y sigo manteniendo que es nuestro talón de Aquiles ahí, y que no hay una buena organización, culpa de todos, no estoy culpando realmente a nadie, sino creo que ahí como coparticipamos todos, pues todos somos responsables de que eso sea así, pero creo que hay que acometer y hacer cambios en la entrega de premios, porque creo que tiene que ser un acto como se merece después de la cabalgata, y eso sí que realmente es el final ya de los carnavales. Es que yo soy también de los que pienso, no sé, ¿qué opinas tú? Que debería tener un horario fijo. Es decir, los premios se van a entregar a tal hora, porque tú sabes que ese día, los que llegan primero, o incluso los que llegan casi al final también, pues se van a tomar una cerveza o a ir a ver a la familia, a cambiarse, a yo que sé, a cualquier cosa. Y están en alerta, llamándose uno por teléfono, han empezado los premios, van a empezar. Yo creo que esto ya debería tener un horario. Hombre, así, claro que sí. Además, que hoy en día, que está todo informatizado y que puede ser todo tan rápido, yo no creo que haya gran problema a la hora de volcar las puntuaciones y hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Porque aunque a los cabalgateros nos gusta echar nuestro ratito en la placita, pero una cosa es echar el ratito y otra cosa es que aquello se te haga interminable, ¿no? Claro. Y bueno, y el hecho de cómo vamos llegando, las agrupaciones, los grupos de música de las agrupaciones, que realmente pues tienen su momento de esparcimiento, de estar tocando allí, pero yo creo que después hay un momento en lo que es la entrega de los premios y demás, que hay que tener un respeto, porque todo el mundo se quiere enterar, todo el mundo, y eso se hace harto difícil a la hora de, bueno, como estés un poquito separado de los bafles, pues realmente es que no te enteras. Se ha propuesto incluso una opción del jurado hacerlo un año tipo Eurovisión, ¿verdad, Isabel María? Yo siempre apuesto por eso, tú lo sabes. Yo creo que es buena, que sería bueno que cada agrupación llevara a su representante, porque tú sabes que luego hay la polémica de que es que en el jurado había alguien que es de tal agrupación o tendente a otra agrupación, simpatizante o tiene familia y tal. Y en Chipiona pues vemos que es muy, muy difícil que no haya alguien que tenga algún tipo de relación con algún grupo de cabalgata. Es muy, muy difícil. Y alguien, por supuesto, que esté dispuesto a ser jurado. Y otra cosa más importante, alguien que esté capacitado para ser jurado, que yo no dudo nunca de la capacidad de nadie, pero realmente yo creo que los jurados también tienen que tener un perfil, ¿no? Un perfil determinado, porque tú puedes apetecerte mucho ser jurado, pero bueno, yo creo que tienes que cumplir un perfil. Entonces, yo creo que en vez de especular con el tema de que quién puede pertenecer o no pertenecer a una agrupación o tener cierta cercanía a esa agrupación, pues realmente no, que todas las agrupaciones lleven su representante y luego que esos representantes voten a todas menos a la suya. Y yo creo que es como te he dicho antes, ¿no? Cuestión de probarlo también. Y así nadie pues se podía luego agraviar o decir, bueno, que ha estado desmejorado por el hecho de que haya gente cercana a otras agrupaciones. Después sería como se hace en todos los jurados, que se eliminan las altas y las más bajas. Por si alguien ha querido hacer alguna jugarreta, pues de esa manera se contrarresta un poco la historia. Y vosotros referíais a eso de Eurovisión, que se fuera viendo como una especie de pantalla o algo así. Hombre, que cada agrupación vote al resto, sin votar a la suya, evidentemente, y que se pudieran dar incluso los votos allí en directo, ante el público, ¿por qué no? Y San María, ¿a ti también se te queda corta la cabalgata? A mi gente se le queda corta la cabalgata. A Isabel María... Con la atención que llevas encima. A Isabel María se está haciendo mayor... Y la cabalgata está bien. Pero bueno, yo siempre digo que tengo una cultura democrática y que realmente siempre me acoplo a lo que dicen las mayorías. Y si mi gente, mi agrupación entiende que la cabalgata es corta y hay que hacer una propuesta en un futuro de ampliar lo que es el recorrido, pues si la mayoría de la gente dice que sí, pues será que sí. ¿Has pensado alguna vez en arrojar la toalla? Ay, cuando estoy en ratos como ese que tú comentabas antes, tan, tan, tan cansada, viendo que llega el día de la cabalgata y llegas agotada y demás, algunas veces como que se te pasa un poquito por la cabeza, ¿no? Pero realmente yo creo que esto es una cosa que te corre por la sangre, esto es como la droga. Cuando lo has probado es difícil. Engancha. Y es difícil desengancharte, ¿no? Y yo he visto la experiencia de otras agrupaciones que a lo mejor han dicho, pues no salimos un año y tal, y luego ya se quedan ahí. Es muy difícil retomar el
tema. Y eso es lo que me hace pararme un poco, ¿no? El año, ya yo le decía a mi gente este año, el año que viene cumplimos las 25 cabalgatas, que no los 25 años, porque tuvimos un año, un par de años que por diferentes circunstancias no salimos, pero ya el año que viene sí que hacemos las 25 cabalgatas. Somos la tercera agrupación que participa, que sigue participando y cumple los 25 años, que me parece que no es poca cosa. Y yo le decía a la gente, bueno, yo ya cuando llegue los 25 años, pues me replantearé el tema, ¿no? Yo creo que bueno, que es un bagaje ya en cuanto a año importante para poderte lo plantear, pero no lo sé, no lo sé. Ya te digo que esto a mí me tira mucho. Hay un compromiso ahí con las personas también, ¿no? Un poco que también lo que os amarra a las personas como tú es el compromiso con gente que en definitiva se han ido convirtiendo en casi una familia, ¿no? Está claro que es así. En 25 años son personas claro que a lo mejor así. Tú ni las conocías y con las que has compartido más momentos que con mucha gente sí, de tu sí. propia familia. Y niños pequeñitos que han empezado contigo siendo un pequeñito y ahora ya pues son mayores, tienen novias o novios y los has visto crecer. Y eso es una cosa que yo creo que hay lazos ahí que son importantes. Y además yo siempre lo he dicho, incluso me parece que lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión, que es una forma de socializarse la gente cuando entra en una agrupación de cabalgata, se comparten muchos días y muchas horas, y hay tipos que te dan más a eso, ¿no? Porque por ejemplo el tipo de este año pues no tiene la complejidad de tener un día a día de trabajo conjuntamente, pero había otros tipos que hemos estado día a día la gente trabajando y haciendo los disfraces, y eso quiera que no crea lazo, y la gente cuando yo soy de las espumas, yo soy espumera, y eso es una cosa que hay gente que bueno que sí, y que se comparten cosas. Pero me arregla, ¿no? La gente que soy las cabezas visibles de las principales agrupaciones de la cabalgata de Chipiona, no hemos perdido la oportunidad o no le hemos prestado la atención debida a crear el relevo. Claro, veo que en muchas agrupaciones ocurre eso, ¿no? Que ahora en muchos sitios han tenido que buscar relevos ya de urgencia. Sí. No ha habido tiempo a lo mejor o no se han podido crear con el yo es en que su momento, mira, ¿no? Yo hay una cosa que veo en lo que es el tema de la cabalgata, que quizás lo digo como un poco de crítica, ¿no? Autocrítica quizás. Y es que yo recuerdo los principios de la cabalgata, cómo la gente pues se vinculaba muchísimo con el tema y la gente se implicaba mucho en lo que era la confección y la realización de todo tipo de cosas, bien sea carrozas, disfraces y demás, ¿no? Y yo veo mucho de que la gente joven va a las agrupaciones y muchas veces cuando no son gente de la agrupación de muchos años y se incorporan a alguna agrupación, va con la intención de a ver dónde tengo que hacer menos y pasármelo bien, ¿no? Y realmente se puede estar perdiendo un poco ese espíritu cabalgatero, de esa cabalgata de espectáculo, de esa cabalgata de hacer algo que llamara mucho la atención, de esa competitividad sana que yo entiendo que tiene que haberla, de esa pugna de yo tengo que hacer una mejor carroza que tú, pero no porque, sino porque eso va a dar más espectáculo, que yo creo que eso sano, esa competitividad sí que la veo sana porque favorece a lo que es la cabalgata. Y a mí me da la impresión de que eso, ¿no? De que las nuevas generaciones que se van incorporando un poco van a pasármelo bien y a ver en qué agrupación tengo que hacer menos cosas, ¿no? Yo, y esto lo puedo contar incluso como un poco como anécdota, recuerdo de chiquillos que han llegado a mi agrupación y ha dicho, yo he dicho en mi casa que me quiero apuntar la espuma y me han dicho, uy no, que la espuma hay que hacer muchas cosas y hay que, ¿sabe qué te digo? Y entonces eso me apena, si realmente es así, que pienso que puede haber algo de eso, porque entonces los relevos serán más complicados. Porque el trabajo conjunto es un valor añadido, no es una carga ni una pena. No debe serlo. Sino al contrario, te tiene que aportar, dices tú, como sociabilización de las personas, como forma de afrontar estos momentos difíciles en los que estamos, ¿no? También donde vas a encontrar y vas a relacionarte con gente que a lo mejor tiene tus mismos problemas y te puede ayudar, también como forma de evadirte un poco. Yo creo que nos estamos yendo a una sociedad de consumo, ¿no? Yo pongo el dinero y cuanto menos tenga que hacer, mejor, ¿no? Sí, es una forma, como tú dices, ¿no? Se están perdiendo valores en esta sociedad y eso pues, puede ser que esté también impregnándose ahí, ¿no? Yo te puedo decir que los años que más hemos trabajado y que más hemos estado la gente
haciendo agrupación, ¿no? Trabajo de agrupación son los años que hemos sacado los disfraces de reciclaje, que eso conlleva el hecho de yo iba sacando plantillas, iba sacando los modelos y la gente tenía que estar allí el día a día para ir montándose sus disfraces. Y realmente yo eso lo tengo que decir que para mí es muy grato y tengo muy buen recuerdo de esos años, aunque he trabajado muchísimo, son los años que más he trabajado, pero son los años que más me ha reconfortado, no solamente porque haya tenido un buen final a la hora de premios y a la hora de jurados, sino porque yo he visto que eso, la gente ha trabajado conjuntamente, la gente se ha sentido copartícipe y luego el resultado ha sido bonito. Y habéis creado también un poco de identidad de la agrupación. Yo, sí. Con sí. El reciclaje y demás, hoy, ¿no? Sí. Yo creo que este año hay una agrupación que sale también de reciclaje. Bueno, Fashion, pues yo les deseo mucha suerte, pero bueno, que son cosas que las espumas, pues ahí han ido de avanzadilla, ¿no? Hemos sido promotores de esos temas y yo cosas que me alegro. Pero el otro día tengo que contar también una cosa, si me permitís. Sí. He estado en un colegio, en un instituto de Arcos de la Frontera, donde trabaja como maestra una chipionera, y entonces los niños van a hacer una fiesta de disfraces, pero como está la cosa como está, con el tema de la crisis y demás, pues la historia era que los niños no se gastaran mucho dinero en los disfraces, y además también conmemorando el Día Internacional del Reciclaje. Entonces esta chica me llamó, se puso en contacto conmigo y me dijo que si yo podía ir a Arcos a enseñarle a los niños cómo se podían hacer disfraces de reciclaje, y estuve allí con ellos toda una mañana, desde las 12 de la mañana que empecé las clases, hasta las 3 de la tarde con diferentes grupos, y tengo que decir que ha sido una experiencia muy bonita y que la gente pues se quedó muy sorprendida de las cosas que se pueden hacer con poco dinero y mucha imaginación. Cosas que se podían hacer también aquí en Chipiona. Efectivamente. Talleres de estas características, ¿no? Uh-huh. Oye, este año el grupo ha quedado algo mermado, ¿no? En cuanto a cantidad de personas, ¿no? Yo tengo que decir que es el primer año que noto la crisis, porque entiendo que la merma que hay de componentes no es porque la gente no quiera salir la cabalgata o porque la gente se haya ido a otro sitio. Había una pequeña excepción, ¿no?, de un grupito, pero no ha sido, no es llamativo, no es un número importante de gente. Yo entiendo que la merma viene precisamente por la crisis, por la falta de medios económicos a la hora de salir a cabalgata, cosa que me apena muchísimo de que esto sea así. Y bueno, una agrupación que siempre hemos ido rondando los 150, 170, en tiempos hemos llegado a tener hasta 240, que eso es una locura. Pues este año estamos entre las 80, 90, yo creí que íbamos a poder llegar a 100 personas, pero bueno, la gente te llega, te dicen que no puede ser, que ojalá pudieran, que a veces el año que viene, pero que no tienen medios económicos para salir. Yo creo que eso es... A mí me apena muchísimo que eso sea así. ¿Y el tipo y el nombre este año cuál es? Pues nosotros vamos este año del planeta de los simios. Uh-huh. Y es realmente pues una caracterización de lo que es la película. Pues nosotros, yo tenía dos cosas en mente, ¿no? Dos objetivos, digamos. Uno, hacer algo que no recordara otras cosas, porque llevamos 30 años de cabalgata, ha salido de todo ya, es muy complicado, aquí se han hecho cosas espectaculares, cosas muy, muy, muy buenas, y es muy complicado hacer algo, no que sea lo mismo, pero que te recuerde o que se parezca a algo que ya haya salido, ¿no? O sea, yo veo que este año, por los nombres, veo cosas que me recuerdan a cosas, igual en la calle después no tiene nada que ver, seguramente será así. Entonces, nosotros queríamos hacer eso, y bueno, yo la idea era, primero, eso, hacer algo diferente, y le queríamos sacar películas, y era como igual que hicimos con los musicales. Ajá. Diferentes musicales, íbamos a sacar diferentes películas, pero lo que tú me has comentado, el tema de la merma, el tema de la merma de participantes, sí, hace que también haya una merma presupuestaria, claro, porque claro, a menos gente, menos aportación económica, a carroza que cuesta, claro, dinero. Entonces nosotros pues queríamos hacer con cada película su complemento y demás. Eso pues incrementaba el presupuesto, y realmente pues teníamos que tener personal para cada película. Como estábamos viendo que realmente pues eso no iba a poder ser así, pues me quedé con una de las películas, y como yo desde el verano estaba ya trabajando con el tema de las máscaras y demás de los simios, ¿no?, que llevamos pues cuatro máscaras diferentes, están los chimpancés machos, las chimpancés hembras, los gorilas y los orangutanes.
Entonces son cuatro máscaras diferentes. Yo desde el verano estaba trabajando con este tema, era el que tenía más avanzado dentro de la película que vamos a hacer, y con eso hemos tirado para adelante. Pues fíjate tú por dónde, esto que acabas de decir, es bueno, porque muchas veces escondemos el tipo tanto y no lo queremos decir hasta que no llegue el momento de inscribirse, y no es bueno eso, porque si hubierais sacado lo de las películas y nosotros hubiéramos tomado la primera idea que teníamos, que era también de cine, hubiéramos coincidido las agrupaciones, y tampoco eso gusta, porque cuando te enteras, pues uno de las dos tiene que, ¿no? Claro. Por eso digo que es otro de los puntos que también sería bueno que el personal avanzara, ¿no? Porque, hombre, si ya sabemos que fulanito va y de tal, pues eso está... San María, ¿cómo llevas tú tu responsabilidad política y la responsabilidad en la agrupación? Hay gente que muchas veces entienden que estas cosas se mezclan y que... Mira, yo, la gente que me conoce a mí en tema de cabalgata, en tema de carnaval, sabe que nunca yo he mezclado una cosa con la otra. Es más, y lo voy a decir aquí porque es así, ¿no? Yo muchos años, antes de alquilar el local que tenemos que alquilar, que este año, por cierto, no lo hemos alquilado tampoco por falta de medios económicos, pues hago la primera reunión, la hago en algún sitio municipal, o bien sea el Castillo, la Casa de la Cultura, que la pido para poder hacer la primera reunión, y ya luego reuniones posteriores con menos número de personas, pues la hago en la sede de Izquierda Unida. Uh-huh. Yo la primera vez que planteé reunirme allí, yo se lo dije a la gente, digo, mira, lo único que tengo para poderme reunir es lo que ofrezco, que es la sede de Izquierda Unida. Si alguien tiene algún problema o algún tipo de algo que no quiera ir a la sede porque entienda que es mezclar una cosa con otra, pues hacemos, yo busco como sé y buscamos otro sitio donde reunirnos. La gente no tuvo nunca ningún problema, de hecho llevamos varios años haciéndolo así, haciendo reuniones allí. No se habla, cuando estamos en tema de carnaval se habla solamente de cabalgata y de carnaval, y realmente yo creo que se separa una cosa de la otra, y hay una gente que me ven como Isabel María, la de las espumas, y ya hay otra gente que me ven como Isabel María, concejala o responsable de Izquierda Unida. Cuando pase el tiempo, ¿cómo te gustaría a ti que se recordara la agrupación? ¿Cómo te gustaría que la gente...? Mira, yo creo que nosotros siempre hicimos una cosa que era muy bonita, y que empezamos como una agrupación familiar, que realmente la gente que empezamos ahí era una familia, que era la familia de los Caros, de Antonio Caro, sus hermanas y demás, y unos cuantos de amigos, ¿no? Como Domingo el Chisme, como nosotros, unos cuantos de amigos ahí, éramos como unas 40 y algo de personas, y era una agrupación muy familiar, donde estábamos con nuestros niños, y eran amigos, y de ahí nace Las Espumas, y a mí me gustaría que siempre tuviera ese espíritu Las Espumas, ¿no? De esa agrupación, donde lo mismo, nosotros hemos tenido abuelos y nietos en la misma agrupación, donde se puedan confluir generaciones diferentes, donde cada uno tiene su espacio. O sea, yo sé que a lo mejor hay gente joven que está buscando agrupaciones donde nada más que haya gente joven, ¿no? Pero nosotros hemos sabido conciliar muy bien los espacios de cada uno, y se le ha pasado bien todo el mundo, ¿no? Y nadie ha dicho, no, porque tengo al lado una persona más mayor que quizás no se ha respetado muy bien, y hemos conciliado muy bien las diferentes generaciones, y eso creo que le da un valor añadido a nuestra agrupación. ¿Y la marca definitoria de vuestra agrupación? ¿El estilo que la marca definitoria que deja huella? Yo creo que el tema del reciclaje, ¿no? El uh-huh. poder, el eso, hacer disfraces con pocos medios y un poquito de imaginación, y después nosotros, pues yo creo que nosotros, creo que eso lo hacen también todas las agrupaciones, ¿no? Pero el hecho de hacer muchos cambios drásticos entre lo que son unos tipos y otros, ¿no? No tiene, aparte, esa marca del reciclaje, porque yo creo que mucha gente sí que nos identifica con eso. Totalmente. Pero sí que después yo creo que somos capaces de hacer cosas muy diferentes de un año a otro, que no encasillarse. Y tener estilos muy, muy, muy diferentes. Al margen de la cabalgata, tenemos este sábado también vuestra gambá. Tenemos la cuarta gambá. Parece ser que hay por ahí otra gambá, que no sé, ¿no? Eso yo creo que, no sé si es que este señor no lo sabría, si en la delegación de fiesta pues se le podría haber dicho, mira, ese día se da el mismo producto, o sea, que coinciden, o que además, claro, entonces que hubiera cambiado o el producto o el día, ¿no? Uh-huh. No sé si es que este señor no lo sabía, pero bueno, yo creo que podemos tener, que todo el mundo, como dice, se dice decir por aquí, ¿no? Cuando sale el sol sale para todo el mundo, ¿no? Pues cada uno que tengamos nuestro espacio, nuestro público y no... Que el tiempo acompañe, que es lo fundamental. Una y media en el Pirli. En el Pirli. Uh-huh. Allí tendremos también algunas actuaciones de lo que se suele hacer con el Yo no sé cómo se cae tanto tiempo después para tan cercana a la cabalgata hacer actividades de este tipo.
Pues este año yo me lo estuve planteando seriamente, porque aparte de que esto requiere organizar esto, pues requiere un tiempo. Esta última semana pues estás volcado más que nada en el evento gastronómico que en el tema de la cabalgata de por sí, ¿no? Y el tema económico también me lo planteé, porque si habláis con gente que hacen actos gastronómicos, los actos gastronómicos no son para ganar dinero. Eso es así. Y claro, teniendo en cuenta que el presupuesto está cortito, que no, porque yo me doy con un canto en los dientes si cubrimos gastos, ¿no? Yo no, ya lo de sacar dinero, lo de ganarle dinero, eso está más que olvidado, ¿no? Pero por lo menos cubrir gastos, que la agrupación no, eso no le requiera un aporte extra a lo que es el tema de la cabalgata. Y claro, yo por ahí me lo estuve pensando, pero la gente de la agrupación decía, mira, ya llevamos 4 años, estamos ahí, la gente nos espera, la gente, los chavales del Pirli nos decía, es que la gente nos pregunta por la gamba, que cuándo se va a hacer, ahora no lo vamos a hacer. Y ya, pues venga, vamos a tirar para adelante y que salga como salga, esperemos que bien y ya está. Seguro que sí. Para echar carnaval este año, ¿habéis contado con apoyos de empresas? No. No te voy a decir, porque mira, yo sé que hace muchos años, cuando empezaron los actos gastronómicos, estas cosas, se pedían colaboraciones. Había una situación de bonanza económica con el tema también de la construcción, pues había mucha gente relacionada con la actividad de la construcción, porque hacían aportes y demás. Yo creo que ahora la cosa está muy mal, que da un poco de corte de pedirle a nadie nada, y nosotros con nuestros propios medios tiramos para adelante. No, me refería más bien para la propia agrupación, para la cabalgata. No te entiendo, no te entiendo. Para la cabalgata, ¿tenéis apoyo de empresas y demás? ¿Para no, el grupo o no? No, tampoco, tampoco. Ahí tiramos para adelante como todo el mundo tira. Con las manitas, ¿no? Sí. Y cada uno y la gente que chupa. Y un grupo de gente ahí que están al pie del cañón todo el tiempo, ¿no? Hombre, claro, la gente que está. Yo estoy este año contenta con el tema de la carroza, porque yo tengo que reconocer, porque creo que vamos, si no es así, pues, que cada uno tiene sus deficiencias, ¿no? Y yo creo que las espumas han sacado unos tipos muy bonitos y muy espectaculares, pero que la carroza pues ha sido un poco ahí nuestro lastre, ¿no? Que, bueno, nos ha costado un poquito de más trabajo. Y yo creo que este año estamos haciendo una cosa como que va a quedar muy bien, va a quedar muy bien. Llevamos una carroza y un complemento. Pues llevamos las aulas de donde van los humanos, ¿no? Llevamos ahí las aulas como complemento, y llevamos la carroza, que no me importa decir lo que es, porque es, si habéis visto, que yo creo que casi todo el mundo habrá visto El planeta de los simios, cuando termina la película pues se ve la Estatua de la Libertad así medio un día en la playa, ¿no? Que es realmente cuando el protagonista se da cuenta de que está en la Tierra, que pensaba que estaba en otro sitio. Y nuestra carroza es esa Estatua de la Libertad, y está quedando muy bien. Este año hay más gente que está colaborando. Tiene mucha ilusión la gente con el tema de la carroza, porque dicho sea de paso, este año va a haber una competencia muy fuerte, y un nivel de carroza muy alto. La crisis se ha notado mucho en lo que son los componentes, pero no tanto en las carrozas, porque por lo que oigo por ahí, por lo que he podido ver, es rara la agrupación que lleve solo una carroza. Casi todas llevan más de un complemento. Pues sí, incluso alguna que tres. Tres, porque en la última reunión, no sé si tú estabas, Juan Carlos, sí, de la Gruca, hemos quedado que el domingo nos vamos al muelle para calcular el espacio que coge cada agrupación, y ves cómo quedaríamos allí en el mueble en cuanto a espacio. Y pues estamos viviendo, bueno, pues tú qué llevas, tal, y la gran mayoría de la gente llevan dos carrozas o dos complementos importantes, y había alguno que decía, de momento. Isabel María, por último, ¿hacia dónde va la Gruca? ¿Hacia dónde crees tú que debería ir en un futuro? Mira, yo pienso que la Gruca tiene muy buena intención, muy buenas intenciones, y que la gente que la componemos, lo que queremos es que nuestra cabalgata vaya mejor. Pero creo que tiene un vicio, y es que nos repetimos hasta la saciedad. Yo creo que si cogiéramos, Juan Carlos, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, grabáramos en vídeo reuniones y la volviéramos a grabar, yo creo que repetimos y decimos las mismas cosas y avanzamos poco. Yo creo que nos tenemos que plantear que realmente sea serio con las cosas que planteamos, que se lleven a término, y que no, y que realmente las reuniones no son eso para repetir, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo, pero que luego pues no llegan a término, no se llegan a término. Falta efectividad. O nos decimos y luego nos desdecimos. ¿Sabes qué te digo?
digo, o sea, este tema del jurado, tú lo sabes, se ha planteado, había gente que ha dicho sí, 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 pero llega la hora. Parece ser que hay una unanimidad, o por lo menos una mayoría importante, y luego resulta de que cuando se va a tomar la decisión, ya definitivamente, pues hay gente que empieza a divagar, y entonces yo creo que eso, lo que tú has dicho, yo creo que has utilizado una palabra que es la que lo define, efectividad. Yo creo que le hace falta. ¿Y para el futuro? Pues el futuro... por ejemplo, el Museo del Carnaval, donde se pudieran guardar algo de los tipos. Claro, mira, el otro día tuvimos una reunión del Consejo Director de Turismo, que, bueno, no sé si lo tengo que decir aquí, pero lo voy a decir. A propuesta de Izquierda Unida, pues se ha vuelto a reactivar, porque tú sabes que la anterior legislatura pues estaba creado, funcionaba, independientemente de cómo, y nosotros entendíamos que había que reactivarlo por la importancia que tiene el sector en lo que es la economía de nuestro pueblo, ¿no? Y se estuvo hablando pues de cosas de futuro, como podía ser un museo del carnaval. Yo creo que esa intención pues se ha tenido desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que pasa en un museo del Llevamos carnaval... Llevamos décadas hablando claro, de eso. Claro, se hace falta un espacio, y un espacio importante. Nosotros hemos hecho desde la Gruca dos exposiciones de la cabalgata del año que corre, pero yo creo que el año pasado, no sé por qué, porque yo recuerdo haberlo comentado en la reunión de la Gruca, que el primer año se hizo en el castillo porque las naves Niño de Oro no estaban terminadas, no estaban ultimadas, estaban en proceso, pero ya el año pasado sí que lo estaban, y no entendía yo por qué no se hacía la exposición allí, donde hay mucho más espacio. Entonces, lo primero, yo creo que voluntad de hacer ese museo, yo creo que la tenemos todo el mundo, a niveles de cabalgata, a niveles de carnaval, de gente que esté vinculada con el carnaval, y a niveles políticos entiendo que también, porque sería absurdo no aprovechar ese valor que yo creo que tiene nuestro pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque si hay esa intención, lo primero que hay que buscar es el espacio y adecuar ese espacio. Porque yo creo que en todas las agrupaciones tenemos ya disfraces de años anteriores como para poder hacer un pequeño recorrido por los 30 años. Y luego, pues, a partir de entonces, exponiendo pues los disfraces de la cabalgata del año, ¿no? Yo creo que si hay intención, se puede empezar ya. Si no se le llama museo, porque con el tiempo sigue siendo museo, pero se puede llamar exposición permanente, se le puede dar, llámele X. Muestra. Ya le buscamos el nombre al niño, ¿no? Uh-huh. Pero eso se puede, yo creo que se puede acometer. Pero con tiempo y en caliente, ¿no? Porque en cuanto pasan un par de meses y nos enfriamos. Eso es otra propuesta que yo he hecho siempre, y creo que el año pasado cuando estuve aquí lo dije, ¿no? Que la Gruca, una de las cosas que tenía que hacer es un calendario de reuniones, que no se reuniera solamente en tiempos de cabalgata o abocados ya a la cabalgata, porque ahí también es más complicado, porque ya la gente estamos más embuidos en nuestras propias agrupaciones, sino que haya un calendario donde durante todo el año pues podamos tomar decisiones y hacer actividades y cosas en pro a que cuando llega carnavales, pues esté todo mucho más trabajado. Pues así es, y a ver si este año se toma esa decisión de vernos por lo menos a partir del mes de octubre, que es muy buena fecha para ir ya tomando contacto. Seguimos y vamos a irnos a los centros escolares, que también viven el carnaval, evidentemente, como no puede ser de otra manera aquí en una tierra tan carnavalera como Chipiona. Y nos vamos a ir al Colegio Virgen de Regla, porque los alumnos de los tres ciclos de infantil han realizado junto a sus madres pues una muestra de sombreros de carnaval. Vamos a verla. Thank you.
Bueno, y cerramos hoy nuestro programa con un grandísimo, y nunca mejor dicho, sale grandísimo por su altura, carnavalero de nuestra localidad, cuartetero, chirigotero, corista. Aquí está con nosotros ahora, estuvo en la radio concretamente en la jornada de ayer, Manuel Caro, el Marpega, como se le conoce aquí, este año con su cuarteto junto al Pollo, Damián, etcétera. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa entrevista interesantísima en la que Marpega nos cuenta pues cómo eran aquellos carnavales, cómo eran sus inicios, y también pues habla un poquito de lo que es este año ese cuarteto que está causando furor en las calles de Chipiona. Así que disfruten de esta entrevista. Mañana volvemos, será jueves grande de carnaval, con pregón de la Peña Peñita incluido mañana por la noche. Pero bueno, nosotros estaremos aquí en Carnavalísimo, no lo olviden, a partir de que concluye el informativo en Sol Televisión y desde Telechipiona con el carnaval chipionero en sus días grandes. Hasta mañana, buenas noches. Y la visita prevista hoy era de pregonero, chirigotero, cuartetero, corista, la comparsa de su asignatura pendiente, pero no lo vemos, ¿verdad? Y pregonero. Y pregonero, eso. Yo no sé si es él no quiere la comparsa o la comparsa no lo quiere. Miguel Caro, Marpega, buenos días. Manuel. No, también hay un Miguel Caro. Hay un Miguel en la familia. Mi hermano más chico. Y tu hijo. Y mi hijo Miguelito, eso es. Manuel, lo de Marpega, ¿de dónde viene? Lo de Marpega es un apodo como pasa en Chipiona, que no hay nadie que no tenga dos bautizos, y algunos tienen hasta tres. Y pico. Y entonces era un apodo que le pusieron a mi padre. El difunto de mi padre, pues... O sea, que no es muy antiguo, No, se queda en mi padre. Ya. Que murió con 76 años y él le decía Marpega de chico. Y entonces tú sabes, aquí los apodos, el cabecera de familia tiene el apodo y lo llevan todos los hijos. Sí. E incluso los nietos. Porque yo tengo cinco nietos y... Marpeguita. Yo Marpeguita. Claro. ¿Entiendes? Ya por ahí se va conociendo. En Chipiona hay mucho arte para poner motes. Manuel, tu familia en estas fechas se ve en la calle, ¿no? Coincidí en la calle, en la casa, ¿no? En mi casa, por lo menos, eso es un desastre bueno. Un desastre muy bien allegado, porque... yo he vivido el carnaval desde muy chico. Yo soy el número 12 de socio de la Peña Cruz del Mar. He vivido muchos años en la Cruz del Mar de socio y sigo socio. Y después, aparte, yo empecé a salir con mi mujer de novio, que antiguamente se echaba unos novios muy jovencitos también. Yo tenía 16 años y medio, para hablar claro. Los medio años te me cuenta. No, que te acuerdas bien. Me acuerdo perfectamente. Y entonces, la vivencia mía de novio era la difunta de mi suegra Adelaida, hermana de Rafael Calabazo, un gran carnavalero. Y, sí, señor, y además una histórica. Hombre, mi suegra iba, se llevaba hasta 2 días y 3 en Cádiz para conseguir entrada para ir al Falla, con la difunta de Filomena, y coincidía muchas veces con Fernando La Girbaná. Es verdad, él me la contó a mí. Y Rafael Calabazo, que para que te visites, ¿no? Ya hablaremos. Lo que te quiero contar es que digo que vosotros, los popos, hay 3 o 4 familias en Chipiona. ¿En tu familia hay alguien que desconecte de esto en carnaval? En mi familia, lo que es mi familia, como es, sí, suele decir Chipiona, hijo, una vez de cerrar la puerta, sí. Ninguno, todos están metidos en el carnaval. De una manera o de otra. Todo el mundo, mis nietos, es horroroso. No es que en mi casa no se escucha nada más de carnaval. Yo tengo grabado todas las finales que se empezaron a grabar con CD de eso. Tengo grabado la final, yo cuando echan muchas cosas en el televisor que digo, esto ya me está obligando a poner otra cintita. Ahí y pongo una cinta de una final y mis nietos llegan, abuelo, no va a poner nada de carnaval. Y eso es todo el año. Mi casa es todo el año carnaval, allí no escucho otra cosa como hacía carnaval. Hubo un momento el otro día en el Colegio Virgen de Regla que coincidiste entre el escenario y las bambalinas por lo menos 6 o 7. Sí, que es verdad. Sobre todo la niña, que es la que menos...
Sí, yo tengo... La más fija que hay ahí. Tu nieta, que estaba allí y no se movió de la bambalina toda la tarde. Y entonces sacamos nosotros la idea de hacer, de convertir aquello en una mal pegada popular. Es verdad. Ay, más que lo decía el pollo. El pollo lo decía. Dice, aquí, claro, como para meterse con el mal pega, que son todos mal pega. Además que una de las primeras que llega tu mujer. Mi mujer. Que parece que no, la que menos se ve... Pero está ahí bregando con toda esta gente que no es... Que no es poca cosa. Pero ahora, le tiene que gustar. Ahora la he dejado yo en mi casa allí con los disfraces del chico mío que sale con la María Regla, la de las aleras. Uh-huh. Y no veas tú, eso es un montón de trabajo todos los días. Bueno, Manuel, tú te has criado en el barrio, te has criado en la cuna donde está toda la esencia. De ahí tienes que tener tú unos recuerdos de chiquillo muy importantes, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos del barrio, y el difunto de mi padre era un artista para improvisar cosas. Uh-huh. Mi padre era... te podía llevar con él 7, 8 horas y 10, y eso era 7, 8 horas riéndote, porque a él le gustaba mucho la improvisación. Más o menos, a mí me dice mucha gente, ¿qué clavado era tu padre? Sí. No me gustaría parecerme a otra persona, nada más a mi padre, ¿no? Claro. Pero... era horroroso, eso era... Y entonces, en mi casa se juntaban muchas veces Tony Pelilla, de la panadería. Sí. Se juntaban las mujeres antiguas y se recordaban, voy a apagar el teléfono. Todo tiene el directo, a ver. Pero eso te va con sofocón, cámbiale el sonido, Manuel. No, el sofocón no, tú. Eso es muy fuerte. Con lo tranquilo que tú eres y te has puesto una cosa tan... Por eso. Ah, para que te despierte, ¿no? Vamos a apagar ahora. Espérate, vamos a dárselo a los que están allá afuera. Dale esto. Directo, Juan Carlos, que dáselo al equipo de seguridad e higiene de aquí. Para los oídos rojos. Que me está recordando Manolo su época joven, las reuniones que se hacían en el barrio. Donde ya el carnaval hervía. Sí, joven. Lo estoy diciendo ahora que tú te has incorporado, Juan Carlos, que ha tenido también otros deberes que hacer. Sí. Que en mi casa yo de chico, eso era horroroso. El difunto de mi padre le estaba diciendo a Cristóbal, le parecía a lo mejor más o menos como a mí, en una escala mayor, porque él improvisaba más que yo. Y nosotros lo llevábamos en mi casa 7-8 horas riéndonos con mi padre, inventando cosas y haciendo sus medias letritas. De cualquier cosa sacaba una letrita y nos la cantaba porque le gustaba mucho el tema este. Y después en mi casa se juntaba muchas veces Antonio Pelilla, que es del barrio, sabe muchas anécdotas de las viejas antiguas. Ajá. De las canciones antiguas, todo eso lo he vivido yo en el barrio de chico. El gusanillo ese... ¿Ya os disfrazabais? ¿Ya os disfrazabais en aquella época? Nosotros lo hemos disfrazado mucho. Porque Curro nos decía que sí, en aquella época chico, se corría para arriba y para abajo. Y nosotros, el difunto de Don Mona Parcero, un maestro que vivía en la esquina de mi calle. Uh-huh. Bueno, allí viven todavía algunos de su familia. Hacíamos muchas veces fiestas, organizaba fiestas en la calle Nueva, que nos hacían nada más allí. Y nos vestíamos todos los chiquillos. De cualquier cosa, que antiguamente no era como ahora, que hay tantas invenciones y tantas historias de disfraces y tantas cosas nuevas. Antes con cualquier cosa te ponían cualquier cosa, la ropa de tu padre vieja, no sé cuánto, cualquier trapo, y salía a la calle y echábamos un rato más bueno que la más. Bueno, yo te recuerdo a ti perfectamente actuando en el centro de la tercera edad con los Rábanos de Simiente. Sí, que es verdad. Esa fue la primera agrupación donde salimos nosotros. Y en una, por no decirlo la que más, en una de las que disfrutamos más en los ensayos. Uh-huh. Y en todos lados que íbamos, porque como había una diversidad de gente dentro del grupo, había gente que tenían 70 años, gente 60, habíamos gente que teníamos 20 y algo, porque de los Rábanos Cimientos fue en el 85. Sí, me acuerdo del Camacho, el Chato. Estaba mi compadre Matías, el relojero. Sí. Que allí había unas anécdotas todos los días, eso era impresionante. Un pasillo comedia, ¿no? Como se dice en Chipiones. Yo muchas veces, que nosotros ensayábamos dentro de un cuarto que no era muy grande también, allí retumbaba mucho las voces. Imagínate tú allí. Y cuando yo salía para afuera, estaba Rafael, tío de mi mujer, afuera escuchando, y le preguntaba yo, que hay que contar, las anécdotas son así para contarse. Y le preguntaba yo, Rafael, ¿cómo va la cosa? Y dice, no, lo va sonando todos los días, por día va sonando un poquito mejor. Se escuchan dos o tres a Campo Traviesa, pero no desentonan.
escuchado, escucha que son verídicos, ¿eh? Y luego una tarde. Rafael es un personaje impagable. Y que fue una de las almas de. Además, en su en el bar que tenía él, fue donde. Aceptaba muchas cosas. Y ahí yo mucha gente empezó a unirse a la fiesta, como Manolito Guardia, que era un chiquillo entonces. Sí. Iba ahí a captar lo que se comentaba, los comentarios que había de esa gente veterana que allí se reunían. Yo por eso te digo que yo la vivencia mía entre mi casa, que es el barrio, que es una de las cunas del carnaval antiguo también, porque allí estaba la Casa Redonda, la calle Jesús, vivían todos los Camachos, los Cubalas, mucha gente antigua, y allí se aceptaban muchas reuniones de cantar las coplas antiguas, el columpio en el pinal, yo no sé cuánto, yo no me acuerdo muy bien de ninguna, y no te iba a estar área, porque yo cantar no sé bien, desde luego, si supiera cantar era un artista. No estaba aquí, ¿no? No estaba aquí, estaba ganando dinero. Porque vos tengo, lo que pasa es que no está educado la voz. Eso como decía que él, ¿no? No me ha acompañado la cara. Pero que, y tú, yo la vivencia mía del carnaval es de toda la vida, porque... Cuando yo tenía, vamos a decir, vamos a quitar medio año, 17 años, empecé a hablarle a mi mujer. Uh-huh. Que ya ha llovido, porque yo tengo 56. Y ya en casa la difunta de mi suegra era carnaval. Yo fui una vez con ella a Cádiz en Los Amarillos, porque entonces no tenía uno ni bicicleta. Y había oferta de cinta de cassette de las antiguas. Y cuando íbamos a Izquierdo Producciones... Uh-huh. Íbamos y nos traíamos a lo mejor 200 cintas por 1000 pesetas. Que tú sabes que muchas veces tenían los lotes allí, no se vendía. Y que uh-huh. Yo, pues vamos a recopilar del año tal al año tal y vamos a vender los lotes estos. Y nos traíamos 200 cintas por 1000 pesetas. Íbamos Los Amarillos. En mi casa tenía yo un baúl casi lleno de cintas. De carnaval. De todas las épocas. Los Mosquitos de Canilla, yo qué sé, el montón de coplas antiguas que había allí. Y tú has sido de Transistor La Almohada, claro. Eso era... Yo he estado siempre escuchando carnaval. Siempre. Y que no se pierda, ¿no? No, ¿tiene, no. ¿Tiene algo especial eso de escuchar el carnaval a través de la radio? El carnaval... ¿Porque te lo imaginas tú? Claro, yo creo que es una fiesta que no se debe de perder nunca. Es igual que las carteras, no se deben de perder nunca. Si va llena, menos. Pero que... Es una fiesta que alegra. Aglutina gente donde vaya, la gente disfruta, mueve la economía. Yo muchas veces lo digo cuando actúo, no, porque yo no canto, actúo. Reírse es lo más fácil del mundo, aunque cueste hacer trabajo reír, aunque cueste mucho trabajo hacer reír a la gente, es una de las facetas que hasta los médicos lo recomiendan. El reírse evita de que te arrugue la cara. En fin, la risa, otra sensación, ¿no? Terapia, una risoterapia. Aunque en el carnaval haya letras también que afecten al corazón y te saltar las lagrimitas, todo eso es bueno también. Uh-huh. Lo mismo es bueno reírse que te saltar una lagrimita por escuchar una cosa que es verdad, que ha pasado. Porque lo del carnaval está muy claro, ¿eh? El 80% de las cosas que se dice son que han pasado, ¿eh? No es decir, ah, lo he inventado, no. Lo que está cantando muchas agrupaciones es que ha pasado de verdad. Entonces, lo del médico analicista que tiene que decir ustedes, Raúl, de simiente había pasado. Tenemos en Chipiona el estribillo de los rabones de simiente. ¿Eso ha pasado? Tenemos en Chipiona un médico analicista que cura la vista y quita las almorranas. Según la anécdota que en hay por la calle. El pago de Mariño. ¿Ha pasado? En el pago de Mariño trae una retama. Escucha. No voy a descartar que sea verdad. Puede ser, ¿no? Porque las anécdotas están ahí. Yo digo, cuando el río suena, agua piedra lleva. Lo del médico. Sí, nosotros teníamos dos estribillos muy buenos. Nosotros, la anécdota de los reconocimientos es para escribir medio libro. Porque ahí había todos los días cosas. Lo que pasa que... no se escribe, pero que el difunto de Rafael tenía para escribir un libro de anécdotas y de canciones antiguas. Y nosotros tuvimos una anécdota muy bonita, muy buena, en Los Rábanos, que nosotros teníamos hecho casi el repertorio, que lo hizo Rafael entero. Y teníamos cuatro cuplés con el estribillo. Y resulta que un día hubo... En el descanso, pues, se bebía unos vasitos de vino allí. Yo no he bebido nunca, ¿no? Y de joven menos. Y resulta que hubo una porfía. Y sacó Rafael otro estribillo. Y eso es verídico.
Lo que pasa es que no lo voy a contar aquí porque son... ¿De la cara B? De la cara B. Pero que era horroroso. El nombre era fantástico. Los Rábanos de Simientes, que genuino. Oye, de la Rambla venía yo, ya no saliste tú, ¿cómo, Rafael? No, ya en la Rambla salimos nosotros en la Brigada del Quicio. Bueno, Juan, ¿es que pasa eso? Eso, Los Rábanos era una especie de murga. Los Rábanos era una murga. Muy chirigotera, desde luego. Sí, muy buenas letras, ¿eh? Y ya después tú te vinculas a la Peña de la Cruz del Mar. ¿Cómo ha sido eso? ¿Desde que se fundó, Manolo, hasta hoy? Sí, no, yo soy el socio número 12. Uh-huh. Nosotros desde que cuando hubo la polémica que hubo cuando se... El Tío Hermano, que es la Peña Cruz del Mar. Se separaron, sí. Ya ahí entré yo de socio con la difunta de mi suegra. Uh-huh. Y yo me llevaba muchos años en la directiva también, apoyando muchas cosas. Cogíamos el bar y lo llevábamos nosotros, llevábamos las tapas nosotros de nuestras uh-huh. casas. Y ya empiezan allí a salir agrupaciones. Primero eran las comparsas que salieron. Ahí no te querían. No, lo que pasa es que yo no... ni tú te presentabas, ¿no? No, yo era una cosa más de cantar. Ya, y lo mío es más de... La interpretación. La interpretación, claro. De improvisar. De interpretar e improvisar. Oye, pero llega un momento, Juan, que empiezan a hacerse chirigota. Y Manolo dice... ¡Ay, qué pollo! Esto es lo mío. ¡Ay, qué pollo! Por muy grande que sea. Sí, nosotros la vez que terminamos, cuando ya nos calentamos, nos metió el gusanillo Rafael con los Rábanos de Simiente, pues resulta que, como yo estaba siempre en la peña, que yo vivía al lado, que mi suegra vivía al lado de la peña, yo estaba siempre allí cuando terminaba de trabajar, pues ando y vaya a ver a tu novio por si caía algo, en fin. y entonces estaba siempre allí en la peña. Y entonces estábamos un día allí al mediodía, que iba yo casi todos los días al mediodía, cuando llegaba comía y me iba para allá un ratillo, que siempre estaba Jesús uh-huh. allí. Y entonces estábamos allí hablando y me dice Jesús, Manolo, ¿tú te atreves a hacer una chirigotita? Y digo, Jesús, yo buscando a la gente, total. Y ahí fue, salió el tema de sacar, yo tenía... El Chutito, el sí. Celu, el hermano, el Joaquín, que salía, lo mismo que salimos, los Rábanos de Simiente. Un buen grupo se fue a la chirigota. Los más jovencitos. Sí, el núcleo duro. Nos fuimos a la chirigota con Jesús. Y ya a partir de ahí, pues ya seguí con la chirigota, o sea, salí en la brigada, los colegas, los matamoscas. Y es verdad lo que se cuenta de que el Muralla se comió un pollo en el cine moderno en plena actuación. En el puerto Santa María. En plena actuación. Oye, yo sé que es verdad, pero quería que tú me lo dijeras. No, lo compramos, perdona. Sí. ¿Tú quieres hablar? No, tú que me has mentado al puerto, yo te iba a preguntar precisamente por esas noches. Nosotros, la primera vez que fuimos al puerto, fuimos con la Brigada del Quicio. Con el Barba. Y venía, y el Barba salió conmigo en las tres chirigotas. Y venía de postulante. Iba con una gabardina de plástico muy grande. Y entonces nosotros le dijimos a Bernardo, que salía con nosotros tocando la guitarra, que también aportó su granito de arena, como es habitual. Mm. Y entonces dice que yo, el postulante en un rincón, como salen cada día, eso no va a decir nada tampoco, porque nosotros no llevamos tiempo el primer año que vamos al puerto, una agrupación de chirigotas. Y entonces dice mi primo, que yo, pues a lo compro un pollo asado del Dorado. No sé si es bueno decir publicidad, pero no pasa nada. Yo no lo voy a pagar de bueno, nada. Bueno, pero esos pollos son históricos. Y le compramos un pollo. Venga, y la actuación, nosotros dijimos que yo, pues cuando terminemos, pues nos comemos nosotros el resto del pollo tras una botellita de vino. Terminamos la actuación, empezamos a recoger todos los hartos, estaba traté de lo que ha sobrado del pollo. El pollo me lo comí yo entero. Estaba que te ha comido el pollo entero de veras. Dije, claro, el pollo no era para mí. Con la mar, el pollo era un simulacro, chiquillo. Que te comiera a lo mejor una alita, un muslito. Pero que te comiera el pollo entero. Pero fue con pan, ¿no? Con pan. Con una telera. Una telera y le quitó una esquinita que no se la come cualquiera. La esquinita que le quitó era como el pollo ahí en boca abajo. Y luego una terreira y yo, el pollo está comiendo. Y dije, pues no lo voy a comer, no, el pollo no era para mí, el pollo va a ser para ti, le dije, Bernardo. El pollo era para todos, cojones, para comérnoslo ahora aquí un pejito cada uno con un vasito vino. Y dije, no, me lo comí entero. Yo te iba a preguntar por eso, por esas noches del puerto, ¿no?
Y después fuimos con los colegas. Que tú tienes muy buenos recuerdos de aquella, ¿no? Bueno, sí, la brigada era ahí, fue un espectáculo. Los colegas ya fue un pelotazo porque hubo premio. Los colegas fue horroroso. Allí decía la gente en bambalina, y después de la entrevista que nos hicieron nosotros, Jesús, alguno de los que entrevistaba, decía que un disfraz y unos tipos tan conseguidos no se veían en el cine moderno, en el puerto, desde que salió Zipi Zape. Dije, nosotros no hemos visto un tipo tan conseguido por los personajes, ¿no? Sí, que era, es que estaba genial. Era Goliat auténticamente. Claro, total. Goliat era más propio, no podía ser. Yo entonces estaba más delgadito y iba de jabato, que también era tal, y eran unos personajes muy conseguidos. Sí. Estaba genial. Su tío iba de Crispín, que era muy chiquitillo, vestido de amarillo, con también muy chillón. Vamos a hacer un llamamiento para que alguien publique en el Facebook la foto de los colegas, hombre, que me gustaría verla. Alguien que la tenga, dáselo a tu hija o a tu hijo. Y que la suban, por favor, al Facebook, que queremos verla, hombre. Y en fin, ya ahí hubo premio, hubo un reconocimiento muy importante. Claro. Después siguió Manolo ahí con alguna chirigota más, con los Matamoscas, creo que fue. Después de los Matamoscas ya había mucha gente para repartir. Entonces hubo un poquito de jaleito, como pasa siempre en los grupos. Y estábamos un día en la peña, Jesús, yo también, que yo estaba mucho con Jesús, era mucho, me llevaba muy bien conmigo, era horroroso conmigo, y yo con él, ¿no? Era una persona que muy entrañable, podía hablar con él de carnaval, era impresionante, eso era un libro abierto. Y además que una persona que supiera más de carnaval, escucha, se le echa de menos, es eso, se le echa de menos. Y que solo he vivido yo con él muchísimos años, él ponía allí en el mostrador, en la mesita, y hacía así. Y te cantaba un couple o un paso doble de un grupo de hacía ya 50 años. Y lo sabía. Yo le decía, ¿cómo sabes tú los couple y los paso dobles eso, chiquillo? Eso no había nacido ni yo. Qué memoria. Y eso era horroroso. Y el gusto que tenía. Y ahí fue, y estábamos un día hablando allí. Y me lo comentó y me dice, Manolo, tengo en mente un cuarteto. ¿Seríamos capaces nosotros de hacerlo? Digo, ¿por qué no, Total, que a raíz de ahí buscamos los Katanguitas, vestidos de negro. Y entonces, claro, la idea suya era que saliera el Muralla con nosotros en el cuarteto. Pero claro, a la hora de ensayar, el Muralla no se acordaba de la mitad de las cosas. Sí, porque no se acordaba de nada, ni de la mitad tampoco. De nada. Ahora empezamos a ensayar, cago en la madre, Cristóbal, hijo. Que para acá, que para allá. Y me dice eso, que yo esto va a arreglar muy ligero, no te preocupes. Vamos a buscar otro. Como el tema de los Katanguitas, esto gente muy finita, eran toda gente busca marcanijo. Sí, sí. Y el Manolín y el Popeye, que está conmigo este año en el cuarteto. Sí. Y el Muralla venía de postulante también, que vive vestido de negra. ¿Escuchas? Sí, sí. No, tú sigue. No. Son las cosas del directo. Te metieron que han subido un vídeo tuyo, por lo visto, ¿no? Ah, bien. Ah, que nosotros lo hemos subido. Y entonces nació el cuarteto. Ah, los colegas del Capitán Trueno, aquí está, la actuación de la chirigota tuya, ya la tenemos en el Facebook subida del año 87. Yo lo tengo en el móvil cuando cantamos en el bar del Cascarilla, que tenía el bar de Antonio Pililla y la banda de la playa, la boté. Lo grabó el Fuente. Sí, lo grabó el Fuente. Sí, señor. Y entonces nació el cuarteto. Y ya estuvimos 3 años con el cuarteto. El año que Jesús le tenía un cariño especial a Ali Babante. A ese cuarteto, que además era un gran cuarteto. Además, a mí me lo refería. Con la dificultad que tiene, todo rimado. Sí, a mí me lo refería mucho. Acordaba mucho del cuarteto ese conmigo, te vi decir por lo que fue. Porque cuando salí yo en ese cuarteto, se quedó mi mujer embarazada del chico mío. O de mi mano, de uno de ellos es que mi mujer embarazada. Y le decía a mi mujer, que mira lo bien que te ha venido el cuarteto, que te ha quedado embarazada. Mi mujer va a venir muy bien, tengo ya 3 o 2, 3 o 2. ¿Cuántos tienes tú, Marpiga? Yo tengo 4, 2 y 2. Dos mujeres y dos hombres. Además, todos chirigoteros, ¿no? Chirigoteros, carnavaleros. Porque... A mí, el chico mío es más de comparsa. El Miguel es más de comparsa, pero que la comparsa mi Manuel es un...
Horroroso. Un chiricotero, ¿eh? No, y las niñas no han salido porque no había... No, mis hijas salieron todas las abuelitas del 92. Ah, sí. En el año 92 salieron. Ah. Y María iba con la bandera, creo, en la cabalgata. Mi María Azú venía cuando se jugó el partido en el campo fútbol, con los Rábanos de Cimiento en el año 85. Y le hicieron... Tenía la criatura de tres o cuatro cebaduras en las manos de llevar la bandera. De la bandera de España con nosotros adelante. Y tú, desde la Cruz del Mar, hicimos el recorrido hasta el campo Furbo, y no se quejaba la criatura, que yo... Cinco añitos tenía. Cuando a mi casa, con la chiquilla, pero tú, ¿por qué has aguantado todas esas? Y como tiene las manos, todo reventado de pompa, todo sonando en sangre. Yo lo que va, es horroroso, es escandaloso. Oye, ¿y ahora pregonero de la Peña Peñita? Ahora pregonero de la Peña Peñita, un marroncito como... ¿Jueves? A las 9:30, ¿no? Pero me están distorsionando la entrevista, Juan. Me voy a enfadar contigo. Que tenemos un minuto, ¿eh? Que estamos la una. Tú te lanzas y no para. Bueno, y con Marpega tenemos que pasar. No, yo tengo que pasar. No, yo, antes de continuar, yo quisiera felicitar a las dos pregoneras, ¿eh? A María Regla por su buen pregón, toda la pancernaria que tenía antes del pregón. Y a Carmen también por el pregón del barrio, de mi sitio. Y también, ya que estoy en ello, me dan ustedes la libertad de poderlo decir a las dos pregoneras del botellín también, para que no me olvide nadie, que yo espero estar a la altura de ellos, y no estoy a la altura de ellos, por lo menos espero estar casi. Más harto va a estar, de luego. Y más harto por la altura. Este año, dos pregoneras y tú. Y un pregonero. Un hombre. Y un pregonero, ¿eh? Y además... todo el barrio, casi todo. Yo lo dijo María Regla, ¿no? Somos los tres del barrio. Los tres del barrio, efectivamente. Claro, Carmen del barrio, María Regla del barrio, y yo del barrio también. Más barreño no se puede ser. Barrio, bueno, pues tenemos la otra parte de la entrevista que nos ha faltado. Sí. Porque nos hemos quedado a la mitad de su vida carnavalesca, si acaso. Es tanto lo que hay por delante, pues... Lo dejaremos para otra ocasión.